temprano las chicas jugaron un campeonato y bueno, después el plan del superior se jugó tanto tiempo que no jugábamos de local y bueno, espectacular el día más allá del resultado, pero eso es lo positivo hoy también. Bueno, están en plena reorganización, hay chicos que se han ido a jugar a otro lado, muchos que habían dejado por la pandemia, están, bueno, como volviendo a encontrarse, digamos. Sí, la verdad que sí, es un año que el objetivo es formar jugadores, hacer otra vez la base del equipo y bueno, siempre mirando para el año que viene, el próximo año. Es fundamental ahí tratar de mantener a los que podemos ir armando como, digamos, como jugadores, pero sí, la verdad que estamos armando un equipo totalmente nuevo, 5 o 6 jugadores de lo que veníamos teniendo, y bueno, y la pandemia, como en todos lados, nos diezmó bastante los jugadores. Bueno, esto es semana a semana de lo que fue la presentación del domingo pasado este. ¿Has notado mejoras? Bueno, hoy decíamos que fueron 10 minutos por ahí donde Río Tercero logró llevarse el partido. ¿Cómo has visto ya esta semana de trabajo? Sí, sí, totalmente otro partido comparado a Rollito. Un juego similar los dos equipos. Nosotros en el otro partido también no terminamos lejos, digamos, en el primer tiempo. Creo que fue 12-3, pero este terminamos 10-10. Y bueno, después en un 10 minutos ahí en el segundo tiempo que no nos pudimos acomodar y bueno, ellos tuvieron buen juego de mano y lamentablemente nos hicieron la diferencia y no nos volvimos a acomodar más en todo el partido. Pero bueno, es siempre para aprender y muy positivo el primer tiempo. Me parece que fue de lo que más apuntábamos a jugar y salieron las cosas que se entrenan. ¿Qué es lo que se viene? ¿Trabajo en la semana y el fin de semana dónde juega? El fin de semana que viene estamos, no sabemos si viajamos a Carlos Paz o recibimos Universidad Nacional de Córdoba acá. Así que están ahí viendo, porque sería el recupero de la primera fecha con Universidad. Exacto. Pero ahí estaban organizando, bueno, eso por ahí nosotros no tenemos nada que ver, pero esperando eso para ver cómo encaramos la semana. Y bueno, a laburar como venimos haciendo martes, jueves y sábados para que las cosas empiecen a salir un poco más también. Y sobre todo poder disfrutarlo, que para eso estamos acá todos.